en todos los municipios de nuestro estado se ha declarado ley seca. Enseguida le diré por qué. Para este fin de semana, por la revocación de mandato en Quintana Roo, se anunció la ley seca, la cual aplica desde el primer minuto del día 10 de abril. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación, los establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas deberá quedar suspendida la venta de manera temporal de estas bebidas embriagantes. La medida aplica a partir de las 23:59 horas del 9 de abril y concluye hasta el 10 de abril 20, a las 23:59. Solamente los establecimientos que se encuentran en las zonas turísticas podrán comercializar las bebidas alcohólicas en Quintana Roo. Y una información preocupante es que por la temporada de calor en Quintana Roo se podrían presentar brotes y casos de conjuntivitis, un hecho lamentable y que por supuesto nos pone en alerta. El cambio en la temperatura podría provocar el aumento de los casos de conjuntivitis debido a que el calor y las lluvias de esta temporada propician un clima adecuado para la proliferación de gérmenes y virus. Heriberto González Mosqueda, gerente sucursal de la clínica en Ojos en Cancún, explicó que generalmente esas condiciones suelen causar resequedad y molestias en los ojos, por lo que es más frecuente que la gente se toque el rostro con las manos sucias o bien que el viento provoque la introducción de partículas extrañas, por lo que se pidió a la ciudadanía que mantenga una higiene en las manos y el uso de lentes protectores en caso de exponerse al sol. Con el sol y el viento, el ojo se reseca, lo que provoca una irritación, por lo tanto la gente tiende a rasgarse, pero muchas veces con las manos sucias y de ahí es que se generan los casos de conjuntivitis. Lo ideal es no tocar los ojos e hidratarlos constantemente con gotas, así se ha dado a conocer. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el momento se han registrado en la entidad 1.826 casos de conjuntivitis. 180 solo en la última semana, lo que significa un incremento del 25.2%, solo que se dio de manera previa a la temporada de calor. La conjuntivitis viral es muy contagiosa. La mayoría de los virus que causan conjuntivitis se propagan por el contacto entre las manos y el ojo. Cuando se toca el ojo con las manos, objetos contaminados con el virus infeccioso. Las manos se pueden contaminar al entrar en contacto con lágrimas, secreciones del ojo, heces o secreciones respiratorias infectadas. La conjuntivitis viral se puede propagar a través de las gotas grandes de las vías respiratorias. Así se ha dado a conocer, así que yo le invito a que esté muy pendiente de las irritaciones que vayan a tener en los ojos en casa. Se adelanta en Quintana Roo que nuestro estado podría incrementar los casos de conjuntivitis justo por la temporada de calor y las lluvias que se están presentando pues en el clima, a pesar de que hace una semana iniciamos ya con la temporada de primavera, todavía hay lluvias en Quintana Roo, lo cual genera una desestabilización del clima entre el calor y la humedad. Es lo que propicia que el virus del conjuntivitis se propague con mayor frecuencia. Hoy nos están alertando de esta información de que pudiera ser mayores los casos de conjuntivitis. Saludo con gusto a David Ávila, a Eduardo Peralta, que nos está viendo desde José María Morelos. Amigos, saludos hasta el granero del estado. En otra información de nuestro estado, ha designado ya el Congreso a Ana Castillo Carvajal como magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo. El voto unánime de los diputados del Congreso del Estado fue que designó a Ana Mercedes Castillo Carvajal como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. La juez ocupará el lugar que deja vacante José Antonio León Ruiz, quien fuera presidente del órgano máximo del Poder Judicial quintanarroense. También en la sesión y de igual manera con voto unánime de los presentes, Pedro Pablo Álvarez Vega, coordinador de los jueces de justicia penal, fue electo como magistrado supernumerario. En otra información, en la Riviera Maya, en el norte de nuestro estado, se ha dado a conocer que se alcanzará el 100% de ocupación hotelera durante la Semana Santa. Están próximos esas fechas en Quintana Roo. Los hoteleros de la Riviera Maya esperan para la temporada vacacional de Semana Santa un promedio de ocupación del 90%, principalmente con la llegada de turistas nacionales. De acuerdo con Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, será el fin de semana mayor cuando alcance la mayor ocupación.
de esa temporada pues llegarían hasta el 100%, ha dicho. Ha sido hasta ahora un buen año de recuperación económica, con números positivos que nos han dejado bastante satisfechos. Esperamos que en esta temporada corta e interesante de Semana Santa alcancemos un 90% en promedio de ocupación, así lo ha dado a conocer. El empresario manifestó que las limitantes eran poco el porcentaje de ocupación, justamente porque el semáforo en ese momento epidemiológico así lo permitió, pero ahora tienen permitido el 100%, por lo que podrán recibir sin preocupación a todo turista nacional e internacional que lleguen a estos destinos en la zona norte de nuestro estado. Andrea Lotito insistió en las nuevas medidas del semáforo epidemiológico, como son los aforos al 100%, permite que puedan trabajar en máxima capacidad los hoteles. En otra información, esta pues lamentable, en Chetumal han encontrado un cadáver cerca del basurero de esta ciudad, en la zona sur de Quintana Roo. Un cuerpo en estado de descomposición fue descubierto en las inmediaciones del basurero de Chetumal. A simple vista mostraba indicios de haber sido torturado con heridas de cuchillo o navaja. El cadáver ha sido identificado, se encontraba en una brecha cercana al tiradero a cielo abierto de la capital del estado. Tenía el pantalón debajo de las rodillas y una camisa blanca. Los datos preliminares arrojaron que murió a causa de las heridas provocadas por un arma punzocortante. Personal del servicio médico forense levantó el cuerpo, el cual tenía cortes con arma blanca en el pecho, abdomen, espalda y brazos. Además de la necropsia, ya se investiga si se trata de alguna persona reportada recientemente como desaparecida. En otra información, en la zona norte de nuestro estado, en el destino turístico de Playa del Carmen, en Solidaridad, han confirmado las autoridades de Quintana Roo, las autoridades de seguridad y de investigación, la detención de 18 personas en la quinta avenida de Playa del Carmen por narcomenudeo y extorsión. Derivado de los operativos realizados en la quinta avenida de Playa del Carmen, se logró la detención de 18 personas relacionadas con temas de narcomenudeo y extorsión. Esto lo ha dado a conocer el secretario de Seguridad Pública en el estado, Lucio Hernández Gutiérrez, en rueda de prensa desde el C5. Buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes, a los que nos ven a través de redes sociales. Quiero informarles que, derivado de los recorridos de prevención del delito, denuncias, trabajo de campo de investigación e inteligencia, así como del análisis de cámaras y tecnologías de este complejo de seguridad C5, el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Quintana Roo realizaron la detención de 18 personas por su probable participación en delitos contra la salud en las inmediaciones de la Quinta Avenida del municipio de Solidaridad. En una primera acción, el día de ayer, 6 de marzo, se realizó la detención de los primeros 6 masculinos mediante un operativo del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, en donde un binomio de la Unidad Canina de la Policía Quintana Roo realizó un marcaje positivo a un grupo de masculinos ubicados en la Quinta Avenida, logrando asegurarles diferentes cantidades y tipos de sustancias ilícitas al dedicarse presumiblemente al narcomenudeo en dicha zona. En otra acción, se realizó la detención de 5 masculinos y una femenina más en posesión de diferentes cantidades de sustancias ilícitas y de dinero en efectivo. Además, en forma paralela, se realizó la detención de 6 masculinos en posesión de diferentes cantidades de droga. Por lo anterior, los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del fiscal del Ministerio Público. En total, de estas acciones realizadas el día de ayer, fueron aseguradas 18 personas dedicadas presumiblemente al narcomenudeo. Esta información se ha dado a conocer desde la zona norte de Quintana Roo, esta detención de 18 personas que son las autoridades de investigación de seguridad quienes han dado a conocer esta detención ocurrido como resultado de operativos realizados ayer en la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Y bueno, usted se preguntará qué están haciendo los candidatos en este momento a la gubernatura del estado. Seguramente se encuentran recorriendo partes o ciertos municipios
de nuestro estado. Quiero informarle que el doctor Pech, por su parte, a través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, volvió a exponer su postura acerca del proceso que enfrenta su hijo José Luis y que curiosamente en plena campaña pretenden revivir. Así lo ha dicho. Dijo que desde hace varios años se le ha expuesto la misma situación. Dice que se aplique la ley y que se demuestre que hizo algo indebido, que se haga responsable de sus actos, ni más ni menos. Así lo ha dicho al dar a conocer que se tiene que aplicar la ley si hay algo que investigarle a su hijo. También expuso que lo que llama la atención una vez más, el contexto en el que se desenvuelve este proceso a 3 días de iniciado la campaña y en el momento en el que los adversarios han dado muestras de preocupación, justamente es por eso que ha salido a él, así lo ha dicho, esta campaña de guerra sucia, anónima y burda para intentar atacar al doctor. Además, agregó que esto lo hacen al puro estilo de la mafia del poder, gastando millones de pesos de esos que se han robado, creyendo que de esa manera pueden engañar a la ciudadanía, porque la gente sabe quién soy yo, dijo el doctor Pech, conoce mi preparación, mi trayectoria y mis principios. José Luis Pech concluyó este audiovisual diciendo: no nos vamos a detener contra el viento y marea, vamos a darle a Quintana Roo un gobierno decente. En tanto que con la candidata de Laura Fernández, dijo que las islas de Quintana Roo tendrán todos los servicios básicos. A través del Fondo Especial para las Comunidades Isleñas, la administración de Laura Fernández Piña se asegurará de que haya recursos económicos suficientes para que cada una de las islas de Quintana Roo cuenten con recolección constante de basura, instalación y mantenimiento de tuberías y un sistema de drenaje sanitario. Además, también informó esta candidata a gobernadora por la coalición Va por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, quien fue arropada por la comunidad en el arranque de actividades proselitistas en la isla de Cozumel, donde ha dado a conocer que en las islas de Quintana Roo todas tendrán los servicios básicos de llegar al gobierno el próximo 5 de junio. En tanto que Mara Lezama ha dicho que es, desde Lázaro Cárdenas sigamos siendo protagonistas del cambio verdadero, así lo ha exhortado. Mara Lezama, candidata a la gubernatura de la coalición Juntos Hacemos Historia, pidió hoy todo su apoyo de los habitantes de este municipio de Cantudilquín, de la zona maya. Así los invitó a seguir siendo protagonistas de la transformación y el cambio verdadero en Quintana Roo. Dijo a los ciudadanos de Cantunilquín: tenemos un gran líder desde el 2018. Ha demostrado que con él se debate a la corrupción y austeridad, se pueden hacer grandes cosas. Solo falta que en cada rincón, en cada pueblo, en cada casa hablemos de la esperanza y que ésta se convierta en transformación, añadió ante integrantes del Consejo Supremo Maya y Cecilia Luit Kawich, representante de las mujeres mayas del municipio. Que se vayan los que han acabado con nuestras ilusiones y acumulado privilegios a costa del pueblo, que han tomado decisiones a espaldas de la gente. No los queremos, queremos un gobierno diferente, como el de ya saben quién, quien dice con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así lo ha expresado ante más de 1,000 personas en Lázaro Cárdenas. En tanto que también en este momento se ha confirmado antes, minutos antes de iniciar esta emisión, se confirmó que ya los 5 aspirantes a gobernar Quintana Roo tienen la intención de ir al debate. Confirma el Instituto Electoral de Quintana Roo, el YECRO, que todas y todos los candidatos a la gubernatura han solicitado su intención de participar en debates políticos. Se necesitan al menos 2 de las y los candidatos que presenten su intención ante la autoridad electoral para que ocurra. El Instituto Electoral, después de conocer las intenciones de los 5 candidatos y candidatas, tienen del 9 al 12 de abril para aprobar su convocatoria, que regirá dichos ejercicios en las fechas que dispongan su realización. De esta manera es como podemos confirmarle a usted que todos los candidatos, los 5 candidatos que aspiran a gobernar Quintana Roo, ya presentaron su intención ante el órgano electoral para participar en el debate que este instituto político en Quintana Roo, que es el YECRO,
pues se está organizando. Y también usted se preguntará los dos candidatos restantes, qué es lo que están haciendo o han estado haciendo. En el caso de Nibardo Mena, José María Morelos ha asegurado que nunca más un campo abandonado en Quintana Roo. Desde el granero del estado, José María Morelos, el candidato de Movimiento Auténtico Social, el MAS, Josué Nibardo Mena Villanueva, convocó a las y los quintanarruenses a trabajar de la mano para que Quintana Roo vuelva a recuperar su brillo, no solo en el turismo, sino en la cultura, en la agroindustria y a favor de todos los sectores productivos. A ellos les ha dicho ayer por la tarde: quiero que de la mano de ustedes Quintana Roo se reconstruya, se reinvente, resurja a nuevas formas de hacer política, a nuevas formas de vivir, porque los políticos que nos demuestran con hechos su trabajo no sirven para nada. Así lo ha dado a conocer desde el granero del estado en la ciudad de José María Morelos. En tanto que Leslie Hendrix, la abanderada del Partido Revolucionario Institucional, ha dado a conocer en Cancún, como parte de su primer acto de campaña en Benito Juárez, la candidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Leslie Hendrix Rubio, afirmó que el mayor reto en el ámbito estatal es fortalecer las políticas en materia educativa con calidad de enseñanza, infraestructura moderna y alinear las carreras técnicas y vocacionales en cada región del estado. En el primer recorrido por las calles de las regiones 237, 220 y 103, la candidata priista se mostró receptiva ante los cuestionamientos de jóvenes quienes se le acercaron para urgir la necesidad de contar con un personal preparado y planteles dignos y equipados, a lo que Leslie Hendrix afirmó que en su proyecto de gobierno contempla fortalecer carreras técnicas universitarias en áreas prioritarias como seguridad, justicia, medicina y salud pública, educación, campo, desarrollo sustentable, turismo y ciudadano, así como el cuidado del patrimonio histórico. En esto se centran los mensajes que los candidatos en este momento se encuentran llevando a todos los y las quintanarruenses en los diferentes municipios de nuestro estado. En este momento vamos a enlazarnos hasta José María Morelos, donde se encuentra nuestra corresponsal Yuhaina Pacheco, a quien esta tarde saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Yuhaina. Buenas tardes, Luis, así es, este día jueves informando lo más relevante que ha sucedido aquí en el municipio de José María Morelos. Pues iniciando con una noticia, la verdad, muy lamentable, ya que quiero darles a conocer que un menor de edad ingirió pastillas con el objetivo de quitarse la vida. Un menor de 13 años de edad tuvo que ser intervenida de emergencia en el Hospital Integral de aquí de José María Morelos debido a que momentos antes había ingerido varias pastillas de un medicamento con el objetivo de quitarse la vida. Los hechos sucedieron en la comunidad de La Presumida durante la noche, siendo aproximadamente las 8 horas. Cuando un ciudadano reportó al 911 acerca de una menor quien había ingerido pastillas, poniendo en riesgo su vida. Los paramédicos arribaron al domicilio de la menor, donde encontraron a Liliana, de 13 años de edad, en riesgo con el consumo de medicamentos, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Integral, acompañada de su tía de nombre María Wilma, de 55 años de edad. Sin duda alguna, una noticia muy lamentable, esta niña de 13 años de edad, pues que intentó quitarse la vida aquí en esta comunidad de José María Morelos. Pasando también a otra información, quiero comentarles que el día de hoy se llevó a cabo la vacunación de rezagos de menores de 18 años. Esta mañana fue como único día programado al inicio de esta aplicación del biológico como segunda dosis de la farmacéutica Pfizer para la población adolescente de 17 a 15 años y próximos a cumplir 15 años también este 2022 en cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Pues este jueves la Secretaría de Salud de Quintana Roo, a través del Hospital Integral de aquí de José María Morelos, llevó a cabo la jornada de vacunación con esta segunda de dosis para los adolescentes que por alguna razón no pudieron recibir el biológico en estas jornadas anteriores, pues aplicaron un total de 200 dosis de la farmacéutica Pfizer. Así lo indicó Clarita Inés Vázquez Cham, quien es la directora
integral de José María Morelos. También comentó que ha tenido una buena influencia, se tuvo una buena influencia por parte de estos jóvenes de este rango de edad en el módulo de vacunación que se ubicó en el domo doble de la unidad deportiva aquí en la cabecera municipal. Y también, pues, por otro lado, externó que también hoy se concluyó la vacunación de 18 a 29 años de edad y pues así acabó esta jornada de vacunación aquí en José María Morelos. Esta tarde ya con todas las dosis, y ya no queda ninguna dosis, todas ya se han aplicado, tanto como la de 18 a 29 años de edad, así como de las de 15 a 17 años de edad. Algo interesante también que les quiero comentar que ha sucedido, pues antes de las vacaciones venideras, verifican la aplicación de las medidas de prevención en los centros recreativos de aquí de José María Morelos. Mañana viernes, todos sabemos que por fin dan inicio a las vacaciones de Semana Santa, tal como lo marca el calendario escolar. Ante ello, verificaron la aplicación de las medidas de prevención en los centros recreativos de aquí del municipio de José María Morelos, de los cuales, pues es muy lamentable que ninguna cumple con todas las normas pertinentes para la seguridad de las y los visitantes. Así lo indicó Asunción Núñez Medrano, director de Protección Civil en el municipio, quien también dijo que las familias que decidan acudir a las lagunas, a los cenotes o a los ojos de agua como centros recreativos será bajo su propio riesgo, y también puntualizó que la dirección está facultada para prevenir antes, durante y después de que suceda algo o algún incidente. Por ello se dieron a la tarea de verificar y mencionaron a los responsables del riesgo que genera visitar alguno de estos centros de esa temporada vacacional, pues debido también a las altas temperaturas, las familias acuden con mayor fluidez a las lagunas, a los cenotes, a los ojos de agua, aquí en el municipio, y pues eso dio a conocer el director, que será bajo su propio riesgo. Visitaron el centro, el cenote de Zacalaca, la laguna de Suché, de San Diego, y la zona de agua que colinda en la carretera federal rumbo a La Presumida. Y pues algunas de las recomendaciones que puntualizó el director es no acceder con bebidas embriagantes, los menores de edad siempre que vayan acompañados de un adulto, y no alejarse de la orilla, así como también evitar estar en zonas pantanosas, ya que también ahí pues viven animales. A continuación, pues vamos a ver lo que nos dio a conocer. Tenemos que a 8 días más o menos que comience la semana mayor, como dice, las vacaciones de Semana Santa, y sabemos que todo mexicano, pues, ya sabe, tiene que salir a veces a un rato de esparcimiento en los diferentes puntos que tenemos en nuestro estado, ¿no? En esta ocasión, pues Protección Civil efectuó ayer visitas de verificación a todos los centros recreativos, como son cenotes, lagunas, ojos de agua, también albercas y todo, con el fin de aplicar las recomendaciones pertinentes a los responsables de los centros recreativos. ¿Podrían mencionarnos cuáles fueron algunos de los cuales visitó el día de ayer? Claro, el día de ayer visitamos lo que es el cenote de Zacalaca. Es un cenote muy concurrido en unos tiempos, pero también es muy peligroso. Peligroso en el sentido de que personas que no tienen conocimientos de para nadar o lo que sea, pues es muy peligroso que se vayan a meter. Y una de las medidas de prevención que les dimos a los responsables es de que no accesen con bebidas embriagantes, menores de edad que vayan acompañados siempre de un adulto, que las barandillas que realmente tengan, que estén actualizados, porque también como son piedras para acceder, pues puede ser que se resbalen, y eso, que subsanen esas medidas de seguridad para que no vaya a ser que se resbale un niño o una persona y vaya a pasar un accidente. Claro, por mencionar algunos otros que visitaron. Claro que sí, también visitamos ayer la laguna de Chichancaná, vimos también que la laguna, pues, es público, ¿no? Hay unas personas que realmente se encargan según del mantenimiento, pero realmente ahora las personas que acudan en ese centro vacacional o recreativo es bajo su riesgo, porque realmente allá no prácticamente no está en condiciones óptimas para que se abra al público.
¿no? O sea, como sabemos que es laguna, pueden ir a bañarse, a ahogar agua, lo que sea, pero es bajo su propio riesgo que acudan. Igualmente estuvimos acá en lo que es la Esmeralda también, porque hay muchas personas que van, donde sí realmente no es apto para acceder como turistas acá es un pantanoso, la zona que está acá en el cruce de la carretera federal, allá no es óptimo porque realmente hay animales allá y puede ser que realmente los sufren una. Pues como bien escuchamos al director de la dirección, pues este director que nos dio a conocer esta importante información, quienes acudan en esta Semana Santa en estos centros recreativos de acá del municipio de José María Morelos será bajo su propio riesgo. Pues ya el día de mañana inicia formalmente las vacaciones de Semana Santa. Luis, espero que este día jueves tengas una hermosa tarde y también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Distrito Centro, les envío un cordial saludo informando desde José María Morelos. Muchas gracias, Chuhaira. Buenas tardes. Hemos escuchado desde José María Morelos información importante de nuestra corresponsal Chuhaina Pacheco, quien todos los días de lunes a viernes en un enlace a través de este espacio de noticias nos tiene información relevante de lo que es noticia en José María Morelos. En tanto que Felipe Carrillo Puerto le informó que esta mañana inició ya la jornada de vacunación de vacunas de refuerzo del biológico AstraZeneca a las personas que tengan a partir de 18 años en adelante hasta los 29. De 18 a 29 serían las personas que se estarían vacunando en Felipe Carrillo Puerto a partir de este día jueves de 7 de abril hasta el miércoles 13 de abril, como siempre en el domo doble de la colonia Cecilio Chi en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en un horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En otra información que tiene que ver con nuestro municipio, el Jaguar Fest, una fiesta estudiantil en una escuela de la zona maya. En ambiente de fiesta y sana convivencia entre estudiantes y maestros, el EMSAD de la comunidad maya de Laguna Caná realizó el Jaguar Fest o Jaguar Fest en una oportunidad de celebrar a sus alumnos, además de captar la atención de jóvenes de secundaria para que consideren a la institución como una opción para continuar su preparación profesional. Todo esto en un marco de regreso a clases presenciales tras poco más de 2 años de pandemia por COVID-19. A diferencia de escuelas como el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, que ha descuidado a la institución y a su alumnado por estar sumido en reclamos y señalamientos de desvíos de recursos y una sospechosa asignación de plazas, el EMSAD de Laguna Caná ha visto la oportunidad de recibir con fiesta a sus alumnos y captar más para el siguiente ciclo escolar. Se trata del quinto encuentro lúdico deportivo Jaguar Fest, el que se ha llevado a cabo desde las 9 horas de este día en el EMSAD de Laguna Caná. Justamente este encuentro lúdico deportivo tiene como objetivo o propósito promocionar la oferta educativa del plantel, además de brindar un espacio para el deporte, promover la riqueza cultural con los juegos tradicionales y las actividades lúdicas bajo el marco de equidad, sana convivencia y trabajo colaborativo, con una visión de brindar experiencia que contribuyan a la vida y la formación de sus estudiantes y jóvenes de su entorno. Han participado más de 200 jóvenes en las actividades, asistieron como invitados estudiantes del último grado de telesecundarias de Tzulá, Laguna Caná y Yoactum, y los jaguares del EMSAD de Laguna Caná, que son los anfitriones del evento. El Colegio de Bachilleres EMSAD Laguna Caná es una institución que tiene como objetivo brindar calidad educativa, formar estudiantes con liderazgo, capaces de trabajar de manera colaborativa, con una visión de contribuir en el desarrollo de su comunidad como promotores de su cultura. En otra información, en Felipe Carrillo Puerto, en nuestra cabecera municipal, han capacitado al voluntariado de la Comisión Nacional de Emergencia en nuestra ciudad. Personal de Educación Vial de la Dirección de Tránsito impartió el curso de abanderamiento a los que integran en la agrupación de voluntarios de Comisión Nacional de Emergencia en este municipio para que puedan tener el conocimiento adecuado en la hora de prestar apoyo de abanderamiento en caso de auxilio. Para este curso se llevó alrededor de 2 horas en una sala audiovisual del CIAM ubicado en la colonia Cecilio Chi.
En este curso fue impartido por el policía segundo José Alfredo Tumbuenfil, quien es responsable de la educación vial de la Dirección de Tránsito Municipal, con el apoyo de oficiales también de esta agrupación. Un total de 19 voluntarios de la Comisión Nacional de Emergencia, a quienes se les dio la capacitación, el cual se vieron temas de educación vial, de concientización y sensibilización vial, de los conocimientos de manejo defensivo, prevención de accidentes, respetar señales de tránsito, uso de casco protector, abanderamiento y protocolos a seguir en hecho de tránsito terrestre. Con esto me despido de este espacio de noticias. Les espero mañana en otra oportunidad informativa. Soy Luis Jan para DC Noticias desde el centro del estado de Quintana Roo. Que tenga una extraordinaria tarde de jueves.